a pedir al equipo que por favor nos grabe, siendo en temas internacionales, ya para darle paso a la parte política mexicana, le quiero presentar una circunstancia que a mí me parece hasta, pues si no preocupante, sí rara, extraña, al hablar de una institución que representa al racismo sistemático. Para ponerlo en otras palabras, es el racismo institucionalizado en una figura, la de la nobleza. Y por supuesto que nos referimos a la nobleza británica, puesto que se da a conocer un retrato muy extraño del nuevo rey Carlos III, en el que, mire, el autor lo pintó de cuerpo entero, en mi opinión, lo pinta como es el Imperio Británico, lo representa como es. Mire, esta pintura deja solamente al descubierto el rostro del rey Carlos III, pero, y las manos, pero el resto es sangre. Y hay una especie de mariposa por ahí pasando, pero el resto es sangre, o es rojo, como la sangre que se derramó durante tantos siglos de dominación y colonialismo británico, en ese imperio que trajo tanta muerte y destrucción al mundo, a todas las latitudes, ¿eh? De norte a sur, de este a oeste, el Imperio Británico, pues también hizo y deshizo con su colonialismo terrible. Y para algunos, incluso exhibe a un Carlos III en el infierno. Así. Mire, la empanizada revista Proceso publica una nota de la redacción, entre comillas, que dice: se ve como si estuviera en el infierno, retrato del rey Carlos III desata críticas. Dice: el primer retrato de Carlos III como rey de Inglaterra fue develado el pasado 14 de mayo y la imagen del monarca, saturado en pintura roja, se viralizó en redes sociales, donde fue criticado negativamente desde diversas posturas. La pintura de gran formato muestra al rey en una postura clásica de frente y con las manos sobre su espada. El monarca porta su uniforme como coronel del regimiento de la Guardia de Gales. Carlos III sonríe apaciblemente mientras una mariposa se acerca a posarse sobre su hombro. La pintura roja empapa por completo el cuadro, excepto la cara del rey, la cual parece flotar. El retrato fue realizado por el artista británico Jonathan Yeo, quien inició con el encargo en 2021 cuando Carlos aún era príncipe de Gales. Para realizar esta obra, el rey posó de forma presencial ante el artista varias veces. Yeo utilizó elementos tradicionales del retrato real como la vestimenta y la espada, pero agregó elementos contemporáneos como el color rojo y la mariposa, la cual simboliza la metamorfosis y el renacimiento, explicó el artista a la BBC. El insecto también es una referencia al interés del rey por las causas ambientales, según detalló Yeo. El pasado 14 de mayo, el rey mismo develó la obra de arte contemporánea y la respuesta del público no se hizo esperar. En la cuenta oficial de Instagram de la familia real, los usuarios criticaron la elección del color rojo. Parece como si estuviera bañado en sangre. Se ve como si estuviera yendo directo al infierno. Es una referencia al derramamiento de sangre producido por el imperialismo británico. Nuestro rey está rodeado por sangre. No me gusta. Es perturbador. Sí lo tienes, expresó la reina Camila, la artista, cuando vio la pintura, según reportó la BBC. El rey también pudo vislumbrarlo antes de que se completara, según explicó Yeo al mismo medio. Al principio se sorprendió levemente por el color fuerte, pero por lo demás parecía sonreír con aprobación. Exactamente la foto que le está poniendo don David, que le va a poner don David, es, pues vemos ahí a un rey Carlos III, pues como feliz, ¿no? Con ahí empapado en sangre. Como pues es la realidad, como está empapado en sangre el Imperio Británico, ¿no? O sea, hoy en día vemos a un Imperio Británico apoyando las peores causas, como por ejemplo el genocidio en la Franja de Gaza, siguen estando empapados en sangre, y pues esto los pinta de... No al pueblo británico, no me malentiende, el pueblo británico también lo sufre, ha buscado de mil maneras, muchas personas han buscado de mil maneras acabar ya con la monarquía, han buscado pues que deje de ser sumamente controvertido y
de derecha su gobierno, pero pues siguen votando por un parlamento de extrema derecha. Pero insisto, ¿no? Gran parte de ese pueblo británico sufre a sus políticos, sufre a su realeza, ¿no? Así de sencillo. Pero esto sí exhibe a ese gobierno, a ese imperio británico por lo que es. Un imperio que derramó mucha sangre alrededor del mundo. Si en ese cuadro se pudiera exhibir la sangre derramada por el imperio británico en todo el mundo, si ese fuera un mapamundi, efectivamente sería plasmado así, con toda esa sangre y con alguno que otro lugar abierto para el rostro. Qué feo cuadro, dice que la da Francos. Gloria dice que parece Drácula. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Interesante, ¿no? Vamos a más información.